cualquier persona que se dedica a un deporte en particular en su país, creo que después de ser profesional, porque para llegar aquí creo que hace falta mucho sacrificio, mucha humildad, mucho trabajo, un poquito de suerte también con el tema de las lesiones, que ha habido jugadores que no han podido llegar por el tema de lesiones, y creo que es todo un sueño. Ahora mismo estoy disfrutando como un niño pequeño. Me parece buen equipo, creo que juegan un poquito a su favor estando en su casa, jugando con la pista que ellos quieren, con su público, pero creo que debemos demostrar, sobre todo en la pista, que somos superiores y que llevamos dos partidos nosotros bastante, bastante claros, como 1-7 y 1-8, y ellos bastante ajustados. Entonces creo que hay una diferencia, pero hay que demostrarla en el campo. Soy un poquito maniático en el sentido de cuando voy a jugar, me levanto, y siempre que me levanto pues intento ponerme un poquito de música, un poquito alegrarme el día, que siempre viene bien. Después, sobre todo cuando llegamos a la pista, me gusta pues tener mis zapatillas en orden, las espinilleras encima de las zapatillas. Cuando salgo le doy un beso a la espinillera que está mi mujer y mi hijo. Me presino antes de salir, salto con la pierna derecha 3 veces, tengo alguna que otra manía, pero lo hago inconscientemente, ya es la rutina de cada partido y cada jornada.